Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les traigo la canción de Ya no hay forma de pedir perdón de Pedro Aznar. Y antes de comenzar este tutorial, los invito al grupo de WhatsApp que estaré dejando aquí en la descripción del video. Les comento que si llegan a entrar y ven el grupo apagado, no se desesperen, no se salgan luego, luego. Es cuestión de saludar y va a empezar el grupo a interactuar. Y pues el grupo está enfocado a compartir conocimientos, compartir partituras, compartir, sugerir alguna canción y pues pasándola bien. Vamos a comenzar con esta introducción de antemano. Si les ayudó este tutorial, pues una manita arriba. Y también si eres nuevo, pues suscríbete, que estoy subiendo videos cada 2 días o cada fin de semana. También que está abierta la caja de comentarios para que sugieras alguna canción. Y el orden que llevo es el comentario al más viejo, al más nuevo. Y pues vamos a comenzar con esta canción que vamos a comenzar con esta serie de toques. Ok, descendentes, simplemente nosotros vamos a mantener siempre este acorde que viene siendo sol menor y le vamos a ir descendiendo desde fa hasta re, ok, con ayuda de la mano izquierda o si lo pueden hacer con una sola mano. En este caso, si se puede hacer con una sola mano, añadimos el fa y vamos a ir descendiendo hasta llegar a re, ¿ok? Entonces sería de esta forma. Vamos a pinchar todo, todo completo. ¿Ok? Y con ayuda del sustain para que se escuche más original. ¿Ok? Ok, ya terminando esto, viene la parte. Hay que practicar esta parte mucho. Ok, lo voy a volver a repetir. Ok, aquí entramos a do menor, ok. Cuando lleguemos aquí a re sostenido, vamos a tocar do menor. Y luego, luego van a hacer esto. Ok, aquí si, do, sol. Pasamos ahora a re sostenido, re. Y ahorita les digo que sigue de ahí. Primero lo voy a hacer otra vez esto. Ahí va. Ok, tocamos do menor. Ahí mantenemos el bajeo. Y llegando al sol, tocamos aquí la sostenido, ok. Este la sostenido lo mantenemos. Lo mantenemos. Y pasamos a do. Llegando al do, hacemos aquí espero que no se revuelvan tanto. Ay, ojalá y no se confundan. Llegando al do, tocamos así. Y escuchen bien cómo lo voy a hacer. Primero lo voy a hacer y después se los enseño lento. Ok, llegamos. Esta parte sí está algo confusa porque realmente no lo puedes hacer exactamente como él lo hizo, porque puede variar un tiempo. Así que vamos a hacerlo lo más parecido posible. Llegamos aquí, tocamos así. Primero tocamos así. Y partiendo, estoy tocando la, re sostenido y sol. Ok, vamos a tocar así.
y partiendo del la, que es este la, vamos a partir. Él nos va a dar el arranque. Ok, entonces arrancamos tocamos así primero y tan, tocamos la, tan, ta, ra, 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 ra. Y aquí lo voy a hacer con una sola nota. Ok, con una sola nota. Tocamos la. Y vamos a, al final vamos a tocar la. La otra vez. Do. Y tocamos otra vez la. Y hacemos el sol menor, ¿ok? Entonces, ahí va esa parte. Este do no lo vamos a soltar, ¿ok? Ta, 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 ¿ok? Ok, lo que les había comentado, que vamos a hacer... Ta, ta, ta. Tocamos la, do, la, y terminamos en sol menor. Entonces, voy a volver a hacer la introducción por si se perdieron o se confundieron o cualquier cosa que haya pasado. Ahí va. Ok, espero que no haya habido ningún problema, ninguna confusión. Eso viene siendo la introducción. Entonces, ahora vamos con el verso directamente. Terminando aquí, empezamos en sol menor con el verso. ¿Ok? ¿Cómo no voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela. Ok, si se dieron cuenta, estamos haciendo un círculo una y otra vez. Vamos a empezar con sol menor. Nos pasamos a un la, ¿ok? Si bemol mayor con bajo en fa. Y después nos pasamos a do menor. Ok, aquí en este do menor nos vamos a adornar. Este adorno lo vamos a hacer en toda la canción, o sea, en el verso. Tan, 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 tan. Ok, simplemente tocamos do menor. Ok, nada más. Tan, 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 tan. Ok, tocamos do menor. Tan. Y pasamos a sol. ¿Cómo lograr que quieras? Aquí en el sol vamos a tocar sol normal y
El bajeo, aquí el bajeo tiene muchísimos adornos, de hecho la canción está muy armonizada, por lo cual no va a salir exactamente igual. Entonces tocamos sol, pasamos el bajeo a la y sería un la con bajo, la, sol con bajo en la, y terminamos aquí otra vez. Sí, ok, la sostenida mayor, la sostenida mayor, ajá, y aquí nos vamos a adornar. Ok, voy a hacer despacio este adorno. Terminamos acá. Y ahí vamos a... Se me olvidó decirles ese adorno. Ok, es sencillísimo. Partiendo de do, pasamos a re y descendemos. Ok, tararara. No tiene mucha ciencia. Tararara. Bueno, nada más vamos a mantener este fa primero en estas dos notas. Tararara. Y acabando ese adorno, ahora sí, vamos a pasar a este. Ok, entonces sería... Lo voy a hacer lento. Fíjense en el... Primero apréndense la mano derecha y después la izquierda. Okay. Y terminamos en sol menor otra vez y volvemos a repetir el verso, ok, entonces lo voy a hacer lento el verso completo para que otra vez vuelvan a ver cómo se va armonizando, ok. ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Adorno. Otra vez el adorno. Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. Ok. Volvemos a adornar. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar? Ok, se me olvidaba decirles otro adorno en el bajeo que este es opcional. De hecho, no es a veces no es bueno hacerlo porque como que este se escucha más claro en un piano de cola. Aquí en esta ocasión es opcional, ok. Entonces estamos en el coro. Ok, aquí hacemos una subida rápida desde el do hasta el fa, ok, para caer aquí en fa, ok. Ah, que les había dicho que esto era sol, pero es un fa, discúlpenme ahí la distracción, ok. Entonces, estamos en el verso, ok, cuando estamos en do menor, ahí nos vamos a adornar. Y tocamos fa igual. Ok, lo voy a hacer una vez más con ese adorno añadido, ok, para que no haya ningún problema. Y aquí van a meter el adorno.
Ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta absurda y triste historia cada vez se pone peor. ¿Qué más hará? ¿Por qué no hará? Tengo que pedir perdón. Y después ahí viene un solo de piano. Entonces, estamos aquí. Estamos en el verso y tocamos a lo que viene siendo la sostenido mayor. Ah, no, perdón. Es sol, ¿ok? A ver, déjeme otra vez, vuelvo a cantar el verso. Ah, sí, ahora sí. Entonces, ahí terminamos con el verso y iniciamos. Iniciamos tocando lo que viene siendo la sostenido mayor. Adornamos, como ya les he enseñado, y bajamos. Fa mayor con bajo en la. Ok, primero lo tocamos incompleto y nos adornamos terminando acá. Y ahora sí. ¿Qué más? Aquí vamos a tocar un re sostenido mayor. Pasamos al otro acorde. ¿Qué más? Re mayor con bajo en fa sostenido. Y ahora. Es absurda. Ok, aquí vamos a tocar un la sostenido mayor con bajo en fa. Y ahora, y triste historia. Lo vamos a tocar de esta forma, ¿ok? Así. Y ahora pasamos a acá. Que viene siendo un do menor con bajo en re. Ok, que cada vez re mayor así, con bajo en re, y ahora rematamos igual en el re mayor y terminamos en sol menor. Entonces ahí va esa parte otra vez. Qué mal, esta absurda y triste historia. Que cada vez peor se pone peor, ok, que cada vez re mayor se pone, rematamos peor y hacemos el adorno que habíamos hecho anteriormente, ok, este adorno ya lo habíamos visto, lo voy a hacer otra vez por si las dudas. Y otra vez. Qué mal. Iniciamos igual. Qué mal. Porque ni puedo hablarte. Temo que es así. Do menor. Aquí. Temo que es así. Do menor. Y rematamos. Ok, do menor, lo voy a hacer primero con la mano derecha, temo que es así, y do menor, ok, temo que es así, do menor, de pedir perdón, ok, temo que es así, que ya no hay forma de re mayor pedir. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. De p
pedir perdón. Ahora sí, ahí llegamos al do menor y llegando al do menor vamos a empezar con este solo. Primero lo voy a tocar completo para que se den una idea de cómo es. Ok, voy a hacer el solo con ambas manos para que se den una, para que vayan viendo la sincronización. De realmente no está difícil el solo, está muy sencillo. Así que vamos a empezar aquí en sol, tocamos en sol menor y ahí va lento. Ahora, el bajeo. Fíjense en el bajeo. Caemos en fa. Y ¿okay? Ahí va, otra vez un poquito más rápido. Do menor. ¿Ok? Ok. Ahora. Ok, ahí va esa parte rápida. Este es un buen ejercicio para las manos. Ok. De hecho, sí batallé al principio porque tocaba una tecla por error. Pero ahí va, lento. Y ahora, sol menor. Aquí tocamos el sol menor. Y acá hacemos tan, 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 para caer en do menor, ¿ok? Entonces sería. Y. Tan, 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 ¿ok? Tan, 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 con una sola tecla. Ahora con las dos. Ok, y otra vez el bajeo. Ok, subimos, esto ya lo habíamos visto. Y llegando al fa. Ok, aquí. Primero. Tocamos estas tres notas y bajamos el bajeo, ok, y tocamos estas tres notas ahora. Ok, y tocamos fa, do y terminamos
aquí en la sostenido y el bajeo lo bajamos a re. Ok, y ahora hacemos lo siguiente. Vaya que sí, es algo... Lo voy a hacer lento primero con una sola mano y después le añado estas dos notas, ¿ok? Y ahí empezamos otra vez con qué mal, ok, ahí va. Ahora añadimos estas dos notas que viene siendo la sostenido y la. Ok, entonces voy a hacer el solo otra vez desde el principio por si hubo alguna duda. Y volvemos al qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Qué mal, aquí ya me... A ver. Ah, sí. Sí, se vuelve a repetir. Es que pensé que entrábamos al verso otra vez. Perdón ahí, ¿eh? Entonces, que se pone cada vez peor. Qué mal, qué mal. Porque ni puedo hablarte. Temo que es así. Que no hay forma de pedir perdón. Y ahora sí. Ahí entramos otra vez al verso, que ya es el final. Y aquí en el final vamos a hacer, va a haber unas variaciones en el bajeo. Ahorita las van a ver. ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que me sigas escuchando? Ok, ahí. Igual, iniciamos. Sol menor. Hasta el do menor todo está igual. ¿Cómo recobrar tu corazón? Aquí vamos a... Ahí viene la variación, como les decía. Estamos en fa. ¿Cómo recobrar? Tocamos fa. ¿Cómo recobrar? Y tocamos así. Ok, tu corazón. Y terminamos aquí. Y adornamos. Este sueño me desvela. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok, y volvemos a hacer la introducción. Entonces, hacemos otra vez. Cuando este fuego me desvela. Igual, aquí en el do menor, llegando ahí,
vamos a descender de esta forma. Okay, caemos en do menor y... ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí es que es lo que voy a hacer, ¿ok? Estamos en do menor y... Descendemos. Re sostenido con bajo en la sostenido y... ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok, aquí. ¿Qué es lo que voy...? Así tocamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok, aquí re sostenido mayor, recuerden. Re natural y re mayor con bajo en fa sostenido, ¿ok? ¿Qué sería entonces? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y sol menor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok, aquí. Sol menor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tocamos así. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok, aquí vamos a... Ya habíamos visto este acorde. Si ya no hay forma de pedir perdón. Y hacemos la introducción. Entonces, ya no hay forma de pedir. Ok, voy a hacer el último verso, ¿ok? Entonces, acabamos el solo. Qué mal. Y cada vez se pone peor. Qué mal, porque ni puedo hablarte, temo que es así, que no hay forma de pedir perdón, cómo lograr que aún me quieras, cómo recuperar tu corazón, ¿ok? ¿Cómo es recobrar tu corazón? Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? No, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, ahí, perdón. Ahí es aquí, así. No me hagan caso como lo toqué anteriormente. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma. Ok, aquí. Ya no hay forma de pedir. Ha de pedir perdón. Ok, en el final hacemos lo mismo del principio. Y aquí va la variación. Ok, aquí jugamos con el mismo do menor. Y ahora pasamos a re mayor. Okay, ta. Y re mayor con bajo en fa sostenido y terminamos aquí en sol menor. Okay,
Entonces, ahí va otra vez el final. Perdón. Y bueno, esto sería todo el tutorial. Espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video.